Photographier, c'est s'approprier l'objet photographié. C'est entretenir avec le monde un certain rapport qui s'éprouve comme rapport de savoir et donc de pouvoir. Les photographies qui bricolent l'échelle du monde se voient elles-mêmes réduites, agrandies, recadrées, retouchées, manipulées, truquées. Elles qui emballent le monde, elles semblent invitées à l'emballage. On les colle dans des albums, on les encadre et on les pose sur des tables. On les punaise au mur, on les projette sous forme de diapositives. Les journaux et les magazines les exhibent, les flics les indexent par ordre alphabétique. Les musées les exposent, les éditeurs en font des volumes. La casa encendida, ¿de qué año sería? Cuando yo empecé casi tenía como 5 años, recién, más o menos. 18 años más 5, 20. Yo soy de Ecuador. Yo ya llevo aquí como 23 años. La Trini y Reme eran las primeritas. Una vez que ella se jubiló. Ahí viene don Pedro. El tiempo en que trabajas y todo, cuando te das cuenta, uy, han pasado 10 años, han pasado 20 años. Y el tiempo se va. Así es. Yo vine nomás, dije, voy a ir un año. Pago mi pasaje, hago 2 años y no sé qué, y me vuelvo. ¿Qué va? Y seguimos aquí todavía. Y la verdad que me gusta, o sea, ya también para regresar me hacía vivir como que no. Pero de momento vamos ahí, después que haya trabajo y eso. Usamos esto rojo, este que para el baño, y esto multiuso, por ejemplo, para las mesas y para el suelo. Otro, tenemos otro, pero parece que es este también. Esto que sufre ahí, y aquí. Y con eso se saca todo el agua. Y eso. Y en el momento de cuando vamos a limpiar el baño, también usamos esto para que la gente sepa que estamos limpiando. Pero a veces pasa que la gente no respeta. Aquí voy a ser un año casi, sí. Porque he estado trabajando en otros sitios con la misma empresa, pero he estado en Amazon, en las naves. Yo entro a las 2 de la tarde y empiezo por la biblioteca de los niños, luego me voy a la biblioteca de los mayores. Y luego ya me subo aquí, pues nada, merendamos un poco, descansamos un poquito. Cada una tiene su sitio. Y pues nada, allí también nos cooperamos. A veces no. Tengo aquí una aula, por ejemplo, que solo me queda limpiar porque están ocupadas y mi amiga lo tiene que limpiar todas las aulas, pues nos echamos una mano, nos ayudamos, ¿sabes? Y aquí es la habitación donde nos cambiamos y todo eso. Y los carritos pues los tenemos abajo, donde está toda la basura y todo eso. Sí. Y cuando llegamos a las 2 de la tarde tenemos que recoger los carritos de abajo para subirlos aquí y ya preparar todo porque nuestros productos los dejamos aquí y ya y empezar. Photographier, c'est s'approprier l'objet photographié. Toute utilisation de l'appareil photo implique une agression. Les photographies sont un moyen de capturer une réalité considérée comme récalcitrante et inaccessible, de lui imposer de s'arrêter. Elles élargissent également une réalité perçue comme réduite, vidée, périssable, lointaine.
On ne peut pas posséder la réalité, on peut posséder et être possédé par des images. La photographie a toujours été fascinée par les auteurs et les abîmes de la société. La misère sociale a encouragé les nantis à prendre des photos, la plus douce des prédations, afin de documenter une réalité cachée, c'est-à-dire une réalité cachée pour eux. Oye, esa de mi mamá vino el año pasado hasta 42, comodísima. Sí, sí. Y además, además estrechita para mi pie. Un precio bajo. Esa ahora mismo en la página web está casi a 100 euros. A 99 euros. ¿Pero qué quieres? ¿Que me ponga muy triste? Acabo de poner esa sigue, sigue. Ya me da pena. Que ya estamos ya en el día ya. ¿Y esta azul marina cuánto cuesta? Pues la azul marina se queda en 11 euros nada más. ¿Y esta otra? Y la otra en 10. En 10. Me parece una zapatilla de estar por casa de cómoda. Esta. Sí. ¿Y para el agua? ¿Esta aguanta pues el agua? Para el agua o no? Aguantan también. ¿Sí? Lo único que tendría es que darle un spray de esos waterproof. Y con eso este es un poquito más. ¿Las quieres? De deportiva, sí, así es una. Gracias, lo vemos en el barrio. Sí, sí, ¿eh? No, y además yo sigo pasando por aquí sí. Viendo a ver qué tiene. Muy bien, vale. Disfrútalas. Hasta luego.
poquito, poquito. El de invierno enseguida lo vamos a... Lo que pasa es que de verano todavía queda. Entonces, pues eso, hasta Navidad un poquito más. Oye, las plantillas que has... Eso me quedan ya 46 y 47. Ah, oh, vale, vale. ¿Y de qué son? Son memorizados, son muy comunes. Que vale. Hoy igual cierro un poco antes, de todas maneras. Yo lo llevas en la mochila y ya está. Sí, vale. Sí, eso, yo te devuelvo el dinero y todo y te llevas el dinero. Bueno, mira, te digo una cosa, como voy a volver, dame los dos, que me decida él. Hay momentos maravillosos que desearíamos que no acabasen nunca, pero el tiempo es traicionero y la memoria por su parte tampoco ayuda. Poco a poco se va deteriorando y ni los buenos recuerdos se salvan. Con el tiempo, el recuerdo se vuelve una presencia misteriosa y poderosa. ¿Dónde quedan esos momentos fascinantes que vivimos? ¿Quedan en nuestra mente? ¿Dejan algún tipo de marca más allá o se esfuman para siempre? Quizás debería anotarlo todo para fiarme más de mis recuerdos. Si no, terminaré recordando las cosas tal y como se ven en los vídeos y en las fotos. Pero llevar un registro de mis recuerdos me hace ser más consciente todavía del paso del tiempo. Y el paso del tiempo me paraliza. No es algo que me dé igual, aunque ojalá lo fuera. Así que para enfrentarme a él he pensado que puede ser interesante darle cuerpo, hacerlo material de alguna manera. ¿Qué forma creéis que tiene? No sé si es redondo como una bola de nieve que se va haciendo grande, irregular como una grieta en la pared, amorfo como las alas de una paloma al alzar el vuelo, o alargado y fino como el pelo de un pomerania. Sea como sea, lo que necesito es que no se sienta, que sea ligero, que me deje vivir tranquila. Para ello,
he leído que hay ciertos métodos y técnicas que quizás pueden funcionar. Os los enseñaré. Hacer comida y no comértela hasta el día siguiente. Marcharte de los sitios sin despedirte. Limpiarte los zapatos solo una vez al mes. No anotar ningún recuerdo. Comprar souvenirs cuando vayas de viaje. Escuchar una canción sin llegar a quemarla. Mirar más hacia afuera y no tanto hacia ti. Luego lo dejas todo reposar un rato. Y entonces, una tarde, que puede ser esta misma, una paloma alza el vuelo en Plaza Lavapiés a las 18 horas. Y justo un pomerania pasea por la esquina de la calle Tribulete. Esa paloma choca contra el pomerania al volar, y al pomerania se le aliza el pelo fino y alargado. Es entonces cuando ese momento queda para siempre, único, encapsulado en el tiempo y olvidado para siempre. No soy de aquí, tampoco de allá. Por el camino me voy haciendo. Me pierdo, me encuentro. Vuelvo. Soy de allá. Nunca dejaré de serlo. Allá la vida sigue. Mi cuerpo vive aquí y mi mente en jet lag. Tengo la costumbre de estar sola. Venga, anda, socializa. Sal. Me voy. Y aquí estoy otra vez, llamando a mi madre a las 2 de la mañana para calmar eso que me aprieta en el pecho y me parte en dos. Venga, duérmete. Y viajo a esos lugares que he amado, donde fui, donde soy, de allí, de acá. De aquí.
decir, un kilo de carne, de ternera, hacen falta. Migrantes internacionales. Turquía, Italia, lugares de destino, lugares de origen. Producción de alimentos y asistencia. 800 millones de personas en 80 países. Fuente, Informe Migraciones Mundo 2022. Vídeo, los jóvenes y la migración en Europa. Previstos, se ha fijado, sistemática, como el cambio climático. WordPress. Zona aula de extrema densidad. 3D. Zona de piratería. Área de soberanía en disputa. Magallanes, Tánger, Marruecos. Es uno de los de mayor tráfico marítimo. Mediateca, de martes a domingo. Lunes y domingos, tarde cerrada. Mañanas, de 10 a 2:45. Tardes, con la boca de incendio. De 4 extintor. Salida de emergencia. Pulse alarma. Usted está aquí. El otro lado de la montaña. Mola Greeru. Según las propias palabras, la más recóndita memoria de los hombres. Ser mujer negra en España. El pensamiento blanco. Sobre la mesa. Afropian. ¿Y tú? ¿Por qué eres negro?